¿Tú cuando comes, comes como costumbre o porque te da hambre? La mayoría de las veces porque me da hambre. ¿Porque te da hambre? Yo no. Por eso hago las preguntas, yo no. Yo trago porque tengo que tragar, pero no siento nada de hambre. ¿No? No, no, como ahorita no hay ni qué tragar y no he comido. Pero no tengo hambre, pero vea, ¿no? Es que cuando uno tiene hambre hasta gorda duras traga. Pues. Sí. Pero... y a mí no me falta comer cosa buena, lo que pasa es que no me da hambre. Claro. A ver, voy a procurar algunas pastillas, ¿verdad? Para que me dé hambre. ¿Y ya fue a checarse? A ver si es algo. ¿Sí? No, yo nunca, casi nunca me he checado. Ya. Yeah. No, ya tengo 84 años casi. Es que yo le perdí la fe a los médicos, porque una vez fui a ver a un médico y le dije yo eso, que yo no creía en un médico. O sea, entonces, a que viene, pues no le va a hacer efecto la medicina. La curación. Claro. Sí me dijo. ¿Pero en todo el día no le da hambre, gente? No, sí, pero no me da hambre. ¿Cómo? Porque tengo que comer, pues esa fue la pregunta que te hice. Claro. ¿Cómo? Porque tengo que comer, pero... y que no me falta a mí para comer lo que quiera comer, cosa buena, pero como ahorita estoy pensando en comprar unos camarones, pero no porque tenga hambre, sino para... ¿porque tiene que? Para poder tener fuerza, porque si no como, pues está peor. Claro. ¿Has visto la calle La Zanja que abrieron acá y que sigue? Sí. Anoche yo vivo allí en esa calle. Tiré un brinco, pues está honda, ¿sí? Tiré un brinco, no, pues caí sentado y no caí parado. Híjole. Porque ya las corvas no contestan. Claro. Yo más antes criticaba a personas que
que no podían caminar, que por viejo, y no, ¿cómo que no van a poner a caminar? Yo miraba a mi mamá de 95 años caminando, pero no, no toda la gente es igual. Eso sí. También una señora anoche y una muchacha, mamá y hija, me decían anoche las dos, no, usted se ve joven, todavía fuerte, pues me veré, pero ya no tengo fuerzas yo, ya no sirvo. Se cansa el cuerpo, ¿no, jefe? ¿Vale? Se cansa el cuerpo. Sí, el cuerpo está fregado ya. Pero también no cualquiera llega a 84 años, ¿no? Claro. Yo ya tengo 84. ¿Tú no eres borracho? Pues casi no. Qué bueno. Yo sí fui borracho hasta 40 años, fui mucho borracho. ¿Hasta sus 40? Hasta 42. Y tengo 84, tengo mitad. Ándale la mitad. Que no dejé, ya dejé todo eso. El cigarro, una cajetilla diaria me echaba. Eso le digo porque la veo que se enoja. Fue mi vecina, vivimos casi juntos. Fue novia también. Yo tengo aquí 40 y tantos años. Cuando llegué, viví ahí donde ella vivía. ¿Tú no es de aquí usted? No, ¿de qué? Fue en Tampico. Tampico, de Puerto, ¿no? Sí. Y aquí es donde he durado ya más aquí, porque ya llevo más años aquí que allá. Y aquí no me gustaba, pero pues aquí me quedé. Y cuando yo llegué, estaba joven, pues yo tengo más de 40 años. No se casó esa señora, quedó sola. ¿Se quedó sola? Quedó sola. Hoy me dijo, si no me caso con usted, con nadie me voy a casar. Y le digo, ahora valió más, que Dios me haya librado. Chica víbora, eres un víborón, le digo. Es que es malísima la señora. ¿Y ya cuántos años tiene de bolero, jefe? Desde 10 años, 12 años que tenía. O sea, ¿siempre se dedicó a bolear? Sí, casi siempre fue mi vida de bolear. Pero no boleo por necesidad, la mera verdad. Yo no tengo necesidad. No, Dios me ha puesto muchos medios para que yo no trabaje. Claro. Pero tengo que trabajar. ¿Le gusta, pues? Sí, yo le... Pues, bueno, pues más bien fuerzas para trabajar y sacar. Porque muchas personas no creen eso. No, es que uno cuando le pide a Dios cosas, la recibe. Y es cuando uno se da cuenta que Dios le... Cuando yo le pedí una camioneta y tuve la camioneta. Y no sé manejar, me la manejaban. Una combi. Me la regalaron, no la compré. Le pedí un burro, también me llevaron el burro hasta la casa, ahí en Madero, Tamaulipas. Varias cosas le he pedido a Dios y ya las he recibido. Pero mucha gente, no, que hay que trabajar para comprarlas. No.
es que muchos trabajan y no tienen nada. Pura borrachera, puro vieja, puro vicio. Eso sí. O sea que hay renterillos ahí que me ven como si fuera yo su papá. Y vemos como si fuéramos familia. Claro. No hay. O sea que yo no le rento a borrachines. Si me cae un borrachino marihuana, no, nomás lo dejo una semana, no, búscale aquí, no. Claro. Yo no voy con eso. Pero es para problemas, ¿no? Sí. Sí, pues esa gente viciosa nomás por un problema. Bueno. Ahí quedó.